Dice que el informe de la UCO abre la vía al juez para investigar la empresa de Begoña Gómez directamente. Esto es ya importante porque se va a meter en faena. Nos lo han pedido ya el dinero de la cuenta corriente de Begoña Gómez, sino que van a hacer la investigación de su empresa. Por cierto, no sé para cuánto una inspección de Hacienda a la empresa de Begoña Gómez. Dice que la siguiente la noticia, que la unidad central operativa de la Guardia Civil dejó constancia en su informe sobre la empresa de la que Begoña Gómez es propietaria en Soledad. En el documento de más de 100 páginas que presentó ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, los agentes detallan el objeto social de Transforma TSC y señalan que está íntimamente relacionado con el máster que codirige la mujer del presidente del gobierno. Este hecho es relevante, puesto que da pie a que el magistrado Juan Carlos Peinado pueda ampliar la investigación. En el documento policial, la UCO detalla en un apartado completo que consiste Transforma TSC, sociedad con la que se hizo Gómez en noviembre de 2023 antes de que comenzara a salir públicamente las informaciones sobre sus negocios. Los agentes describen que la actividad de la empresa, dedicada al asesoramiento de organizaciones en cuestiones de sostenibilidad y transformación social, supone un área de coincidencia con la cátedra que dirige en la Universidad Complutense desde 2020, por lo que ya sospechan que pudo haberse creado como herramienta, atención, pudo haberse creado como herramienta para esa formación, señor. Señor Araujo, sí. O sea, la empresa de Begoña Gómez, que crea posteriori, la crea para, digamos, desviar la atención y desviar presuntos negocios que puedan salir siempre presuntamente de la cátedra de la Complutense. ¿Es lo que quiere decir el informe? Efectivamente, el informe que intenta exculpar en algunos pasajes a Begoña Gómez anota precisamente a estas anomalías y estas irregularidades, específicamente el informe, que por cierto también ha abierto causa separada el juez Peinado para investigar cómo es posible que se haya filtrado este informe, ¿no? Y además, ante el recurso de la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha avalado investigar a Begoña Gómez y todas estas investigaciones que lleven a cabo. Esto está avalado por la Audiencia Provincial de Madrid. Muy importante recalcarlo esto, porque esto no se está diciendo. Todas estas investigaciones de Begoña Gómez, de todo su entorno, de todo lo que está haciendo a nivel de Universidad Complutense, de sus empresas, de sus conexiones con Barrabés y los fondos europeos, todas esas investigaciones están avaladas por la Audiencia Provincial de Madrid. Ha sido un auto contundente el miércoles pasado, que es en una formación de 3 magistrados, avalaron la investigación del juez Peinado. Muy importante tenerlo en cuenta. Así que ahora que no nos vengan con la historia del fango, que no nos vengan con la historia de los jueces facha ni nada por el estilo, porque realmente incluso la formación de esos 3 jueces de la Audiencia Provincial de Madrid incluso tiene mayoría progresista. Ya hay un sector de la izquierda que está realmente muy fastidiada con esta cuestión y ya está exigiendo. De hecho, tengo que decirle que el perito ingeniero que está interponiendo esta denuncia con el tema de la patente es de izquierda, fue un candidato de un partido de izquierda. Así que ya que no nos vengan con la historia de los fachas ni nada por el estilo, ¿no? Señor Gómez, estamos hablando de que el informe de la UCO es muy claro. Crea un empresado que sirva de palanca, a decirlo de las palancas de Laporta, para su chiringuito de la Complutense, pues que tenga salidas comerciales. Porque ella no está dirigiendo la cátedra de la Complutense para dar un servicio a sus alumnos, ¿no? No. Ella, la cátedra de la Complutense, la utiliza para apalancar determinados negocios, según este informe, y para eso necesita una empresa pantalla que lógicamente le sirva para ello. A ver si el señor Araujo para el móvil. Le ha saltado. Tener una cátedra en la universidad se puede tener. Es decir, sí. De hecho, yo lo explico en esta casa, en el reglamento de la Complutense lo ampara. Pero no el caso de Begoña Gómez. No, cualquiera. No estoy poniendo. No, porque ella no cumple los requisitos. Bueno, pero quiero decir que podría existir. De hecho, hay una querella contra ella y contra el rector, precisamente después. Podría existir, una cátedra perfectamente, sin ningún problema, con aquella persona que cumple los requisitos, ¿no? Es decir, ahora bien, si es una cátedra docente, es una cátedra docente, no indecente. Y entiéndase por indecente, es decir, usar la cátedra para hacer negocios
decir, o sea, usted tiene una cátedra, úsela para, en fin, dar docencia, impartir docencia, crear escuela, crear opiniones de, o sea, de corrientes de opinión, que es lo que ocurre muchas veces en la universidad. Y sobre todo, pues para impartir su sabiduría o la de las personas que colaboran con usted en la cátedra, pues con los alumnos que se quieran apuntar a ella. Ahora, dicho esto, ¿usted puede usar esa cátedra para hacer negocio? Siempre y cuando sea una cátedra como esta extraordinaria, ¿eh? No estoy hablando de una cátedra reglada de la propia universidad, que entonces sí que sería un disparate mayúsculo. Es decir, pero en este caso, ¿usted puede hacer negocio? No, la respuesta es no. ¿Usted puede usar de palanca, como usted ha dicho antes, su posición en ese momento para hacer negocios? Pues lógicamente no, porque está usted usando una posición de dominio que tiene para la captación de fondos para esa cátedra, y además le está usted pidiendo favores a esos. A no esa se gente quedó que también ella con la página web, que costó 72.000 euros a la Complutense, ¿se la quedó registrada al nombre de su empresa? Claro, parece que sí. Entonces, si eso ocurrió, pues estás usando herramientas de la propia cátedra para tu beneficio. Es decir, oye, pues la cátedra de quién es de la Complutense, es de la Universidad Complutense, ¿no? Pues yo entiendo que el material que genere esa cátedra tendrá que ser de la propia universidad. No, pero es que eso funciona así, pero funciona así en la universidad. Y debería funcionar así también en los organismos públicos de investigación, en el CSIC. Si tú con dinero de la universidad, para la universidad, tienes un contrato para hacer algo y luego recibes esa prestación de servicios o ese producto no es de la señora Begoña Gómez, como tampoco lo es del investigador ni del catedrático, aunque sea un catedrático de la Complutense. Ese producto, ese servicio es de la universidad, pero es aquí y en todas las universidades. Entonces yo creo que la gravedad de este asunto es enorme, enorme, porque además es la prueba de que ella sí se ha apropiado de un producto que no era suyo, que es de la universidad.